Muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Sean bienvenidos a esta celebración del Señor. Hoy, 17º domingo del tiempo de Pentecostés, seremos invitados por la palabra de Dios a reconocer cómo el Señor nos utiliza como instrumento suyo para traer paz, para el perdón, para el servicio mutuo en el amor a través de la fe en Cristo Jesús. Pues así, con ese espíritu, con esa búsqueda y esa necesidad de Dios, es que invocamos la presencia de Dios entre nosotros y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y confesamos que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Nos unimos, ya preparándonos para el reconocimiento de nuestros pecados, para buscar el perdón transformador y restaurador de Dios, entonando nuestro primer himno, que es el número 244, Jesús, te necesito. Pues que esa necesidad nos conduzca a reconocer nuestras faltas y errores y así poder seguir los caminos de Dios. Jesús, te necesito, pues yo muy pobre soy, y siendo peregrino a ti mi amparo voy. Tu amor yo necesito para alentar mi fe, pasos firmes y al fin ser paz y bien. Jesús, te necesito, amigo sin igual, que siempre me acompañas en dudas y pesar. Unámonos ahora en la confesión de nuestros pecados, de modo que pongamos en las manos de Dios aquello que nos hace daño, aquello que a veces no podemos comprender o superar, aquello que requerimos de una nueva visión y comprensión, para que así podamos crecer en la fe, madurar en esa fe y convertirnos en una comunidad de cristianos ávidos de amar y también de perdonar. Confesemos en silencio nuestras faltas y egoísmos ante Dios.
Oh Dios de amor y bondad, sabemos que todos hemos pecado y estamos lejos de tu gloria, pero tú nos recuerdas que somos justificados gratuitamente gracias a la fe, por medio de tu gracia y perdón en Cristo Jesús. Por eso te pedimos, perdona nuestros pecados, aquellos que conocemos y aquellos que no podemos ver. Ayúdanos a transformar nuestras vidas y a seguir tus mandamientos. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Por todo esto, y llenos de confianza en tu perdón restaurador, te pedimos, Señor, ten piedad de nosotros. Reconozcamos el perdón transformador de Dios y recibamos el perdón de Dios. Porque es así que a través de la obra de Cristo en la cruz y por nuestro sincero arrepentimiento y confesión, que el Señor nos concede el perdón de las faltas y pecados que ahora confesamos. Y así nos conduce de la mano hacia la verdadera vida en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Pues que así sea. Y es así que nos unimos a toda la iglesia de los perdonados en el mundo, a toda la iglesia de los santos salvados de Dios. Y decimos juntos, ¡gloria a Dios en las alturas! Unámonos en la oración a Dios, para que así podamos preparar nuestras mentes y corazones hacia la lectura y predicación de su palabra. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, Dios de todo amor y de toda gloria, tú conoces nuestras flaquezas y nuestros fracasos. Tú conoces nuestras frustraciones y todo lo que nos ha costado la vida. Concédenos tu gracia para sobreponernos a todo aquello que nos tira hacia el suelo, que no nos permite avanzar. Protégenos de aquellas cosas que nos hacen daño y guíanos por el camino de tu salvación. Porque sabemos que en ti está la confianza, que en ti está el perdón y que tú eres todo amor para nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.
Preparémonos ahora para escuchar el Santo Evangelio de Dios cantando ¡Aleluya! Les anuncio la buena nueva de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, de los versículos 23 al 32, y dice así. Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una sola pregunta. Y si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no creyeron en Él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no sabemos. Él, por su parte, le respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y éste le respondió, voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver ese ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes organizan una fiesta y llega a esta fiesta alguien que nadie conoce y empiezan a preguntarte, uy, ¿y ese que está ahí, quién lo conoce? No, yo no sé, Juanito o Pedrito lo habrá traído, ni Santa Isabel lo conoce. Y de repente aparece la persona que dice, no, él viene conmigo. Perfecto, ningún problema. Y de repente esta persona empieza a hablar y empieza a interesar el contenido de las cosas que él dice. Se está hablando en un grupo acerca de historia,
acerca de algún fenómeno que marcó la época de nuestro país, y empiezan a hacerle preguntas y responde esta persona defendiéndose, y hasta que alguien dice, ¿y tú qué eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué autoridad tienes en este tema? Y si la persona responde, bueno, yo soy doctor en historia, con un postdoctorado en Harvard, otro en Europa, otro en la China, en la India, con práctica en África. Entonces, nuestra sugestión por prestigio comienza a activarse y dice, ah, entonces le creo, puede que tenga razón. En realidad, tiene harto sentido las cosas que esta persona está diciendo. Lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando somos nosotros los que estamos en un lugar invitado por Juanito, por Pedrito, en que nadie nos conoce y empezamos a hablar acerca de un tema que dominamos y para el cual tenemos acreditaciones y calificaciones y experiencia. En el caso del relato, Jesús llega a Jerusalén, Jesús llega al templo y en el templo Jesús no llega cautamente, Jesús llega a dejarla grande. Jesús ve que en el patio de los gentiles estaba lleno de mercaderes, vendiendo, comprando, y tenemos la historia en que Jesús da vuelta a las mesas, se enoja y los echa a todos. Los echa a todos diciéndole que están profanando la casa de oración. Luego de ese acto, dice el relato que los ciegos, los cojos, llegan al patio de los gentiles, que era el único lugar hasta donde ellos tenían permitido entrar, pues al igual que los gentiles, no podían ingresar al templo que se ubicaba en Jerusalén. En esa situación existía un solo templo en todo el país para rendir culto a Jehová. Y era ese lugar, el patio de los gentiles, en el cual aquellos que no eran judíos de religión, que no eran de la oficialidad, los extranjeros, los extraños, los que nadie conoce, podían ir y orar, podían ir y presentarse ante Dios. Y ese espacio estaba ocupado por mercaderes, por vendedores, por compradores. Entonces, Jesús llega y deja la embarrada. Y después de que los echa a todos, empiezan a llegar los excluidos para que Jesús los sane. Jesús los sane. Y es ahí que llegan las autoridades. Dice, los sumos sacerdotes y los ancianos. Llegan las autoridades a ponerle los puntos sobre las íes a Jesús. ¿Qué te crees tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién te conoce? ¿De dónde vienes? O más directamente, la pregunta que le hacen en el texto. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? La palabra autoridad es una palabra que recorre la vida de Jesús en los evangelios. Esta palabra significa derecho, permiso, potestad, poder. En el griego es exousia. Y la autoridad de Jesús es transversal de inicio a fin. Comienza el Evangelio de Mateo en sus principios, en el capítulo 7, versículo 29, diciendo que Jesús enseñaba como los que tienen autoridad y no como los escribas.
Entonces, parte de Jesús su ministerio con autoridad. La gente le reconocía poder, la gente le reconocía derecho, la gente le reconocía permiso, potestad. Luego, en el capítulo 10 de Mateo, Jesús llama a los 12 discípulos, los llama y les dice, yo les doy autoridad a ustedes. Autoridad para sobre los espíritus inmundos, autoridad para que los echen fuera, autoridad para sanar enfermedades, autoridad para sanar toda dolencia. Y cuando Jesús se despide al final del libro de Mateo, en el capítulo 28, de los versículos 18 en adelante, Jesús dice, toda la autoridad, otras traducciones dicen, toda potestad, todo poder, todo derecho, todo permiso, me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y es lo que conocemos como la gran misión que Jesús encarga a su iglesia. Ir y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces la idea de autoridad es algo que está latente en la historia de Jesús. Pero cuando Jesús se encuentra con las grandes autoridades, cuando Jesús se encuentra con el presidente de la República, cuando Jesús se encuentra con el gobernador, cuando Jesús se encuentra con estas personas que ostentan los títulos, obtiene el cuestionamiento, ¿y tú quién eres? ¿Cuál es tu autoridad? Y Jesús no contesta haciendo una exposición acerca de quién es Él. Él no exhibe sus grados académicos. Él no exhibe su educación. Él no exhibe sus títulos divinos. Él no dice, yo soy el Hijo de Dios. Jesús le responde con otra pregunta. Jesús le dice, yo les contesto si ustedes me contestan. Qué bonita forma de Jesús de mostrar su humildad, de mostrar su carácter, de mostrar su dialéctica, de mostrar su forma de enfrentar a la autoridad. Cuando uno se embarca en el camino de la fe, va a ser irremediable, va a ser inevitable que en algún momento usted y yo tengamos que dar testimonio, tengamos que dar cuenta de nuestra fe, de nuestras creencias, y probablemente usted se maneje mucho en el conocimiento de Dios, en la experiencia con Dios. Y llega el momento en que usted tenga que enfrentar a la autoridad que esté del otro lado y le cuestionen, ¿quién es usted? ¿De dónde saliste? ¿Quién te conoce? Jesús hace una continuación de esta interrogante mediante una parábola. Nos cuenta la historia de un padre que le pidió a su hijo que fuera a trabajar la viña. Y este dijo, no, no quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Luego a su otro hijo le pidió lo mismo. Y él dijo, sí, sí voy. Pero finalmente no fue. Y Jesús les pregunta a ellos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ahí no tardaron en responder. A flor de boca, a flor de labio, le salió la respuesta, el primero. El primero fue el que hizo la voluntad de su padre.
A ella no preguntaron, cuando Jesús le da vuelta la historia con un ejemplo, con una parábola, ellos ya no piensan, ay, si decimos que Juan vino del cielo, si decimos que Juan vino de los hombres, vamos a caer en problemas por uno o por otro lado. Ellos, por la historia, dicen, el primero, el que finalmente hizo la voluntad de Dios. Este primer hijo, primero dice, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Pero este hijo que se arrepiente, que siente pesar en su corazón por haber dicho no, va y obedece la voluntad de su padre. En el griego del Antiguo Testamento encontramos dos palabras para arrepentirse. Metamelomai y metanoia. Olvídela si quieren. Solamente me interesa que podamos distinguir estas dos palabras que encontramos para arrepentimiento. La primera dice relación con sentirse triste, con sentir pesar. Hice algo malo y siento tristeza, siento pesar. Cada vez que confesamos nuestros pecados, cada vez que nos arrepentimos, sentimos tristeza. Sentimos pesar por el mal que hemos hecho y por el bien que no hemos hecho. Pero esto no es suficiente si no nos lleva a la otra palabra que habla del arrepentimiento. El apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios les decía a los corintios que no es suficiente con que solamente se sientan mal. No es suficiente con solamente sentir pena por lo que uno no hace. Que es necesario también el otro arrepentimiento, el arrepentimiento que hace que cambiemos nuestra forma de actuar. El arrepentimiento metanoia que hace que nosotros demos una vuelta, un giro en la dirección en que estamos en nuestra vida, en nuestra actitud, y podamos cambiar. A veces los cristianos pasamos en una espiral. Nos vamos dando vuelta por nuestra tendencia al pecado. Pero, ¿sabe? Sería mucho peor que nunca nos diéramos cuenta, que nunca sintiéramos pesar y que nunca tuviésemos la intención de cambiar nuestra vida y de hacer la voluntad de nuestro Padre. Hablábamos con el pastor en la semana sobre esta idea que tenía Lutero, que él quería incluir la confesión como sacramento, dada la importancia del arrepentimiento en la vida del cristiano. En tercer lugar, el arrepentimiento produce frutos. En el mismo texto de Mateo capítulo 21, en que se han sucedido todos estos eventos que les he narrado, nos cuenta el evangelista que Jesús llega donde una higuera y se da cuenta que esta no da frutos, no da higos. Y Jesús la maldice y esta se seca. Podemos ver aquí un símil entre esta higuera, que parece higuera, que tiene hojas de higuera, que seguramente está en la época en que todas las otras higueras estaban dando los más grandes higos, pero esta higuera era solamente apariencia. Y tenemos, por otro lado, la imagen de estos sumos sacerdotes, de estos ancianos, de estos presbíteros,
de estos líderes del templo que usan vestimentas, que ostentan cargos, títulos, que tienen autoridad, pero que no dan fruto. Amados hermanos de la fe, Dios nos llama a ser agentes del reino de Dios, a ser agentes de paz, a ser proclamadores de las buenas nuevas. Arrepintámonos entonces de corazón y cambiemos nuestra forma de actuar para agradar a aquel que nos dio la vida. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación para que nos permita conocerlo verdaderamente. Amén. Unámonos ahora en respuesta a la palabra predicada, a la palabra de Dios que nos exhorta a ser cristianos comprometidos con nuestra realidad, con nuestro contexto, con las personas necesitadas y con la comunidad.
pues lo hacemos unidos a todos los cristianos que confesamos la fe a través de las palabras del Credo Apostólico. Y decimos: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ahora que hemos confesado la fe, vamos a orar juntos, a unirnos en la oración de Dios, para que así podamos estar en la misma sintonía a través de la guía e inspiración del Espíritu Santo. Pues oremos ahora por nuestras necesidades personales, agradezcamos a Dios por nuestra vida, agradezcamos a Dios por nuestra iglesia y por acercarnos continuamente a su palabra llena de amor y perdón. Pues así, entregamos nuestra oración personal ahora en el silencio de nuestros corazones. Oremos. A ti, Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia y en tu amor. Queremos pedirte, Padre Santo, y agradecerte por todo lo que nos das. Pedirte por tu bendición, porque sabemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Pero tú estás con nosotros, dándonos vida y ayudándonos a encontrarnos contigo y también con nuestros hermanos y hermanas para afrontar todo obstáculo con valentía y fuerza en ti. Por eso te pedimos tu bendición y tu guía para todos aquellos que necesitan de ti, especialmente aquellos que sufren, aquellos que tienen su esperanza puesta en ti, aquellos que sienten dolor en su corazón o en su cuerpo. Es así que te pedimos tu bendición para Vicente y todo su proceso de gestación. También te pedimos por Agustina, por Stefan, Antonia, Montserrat y Chago, para que tú seas la fuerza y ánimo en sus vidas. También, Señor, por toda la familia de Adolfo Kenny, para que tú seas también, Señor, la fuerza en su vida y en todo su camino. Te pedimos por la familia Ferrando Megue y también, Señor, por Steffi Wittemann, para que tú en estos últimos días seas la fuerza en su familia, el consuelo en el dolor y sobre todo la esperanza en la resurrección. Por todos aquellos que sufren del coronavirus, Señor, para que seas tú, buen Dios, el sostén en todo momento de desesperación y dolor. Te agradecemos por la gracia que has dado a la familia Navarro Brito, que has cuidado de ellos y los has sostenido en este momento difícil. Cuídalos y bendícelos ahora con tu mano poderosa. Cuida ahora también a Priscila y a toda su familia,
para que así puedan superar también esta prueba y encontrarse nuevamente contigo en una vida llena de fuerza y de fe. Te pedimos, Señor, por nuestro país, porque sabemos que estamos en una situación difícil. Te pedimos que podamos estar unidos, que nos enseñes a conversar sobre los problemas, sobre la política, sobre las decisiones, que también nos hagas partícipes como buenos ciudadanos de todo aquello que hay y acontece a nuestro alrededor, que no nos permitas mantenernos alejados de todo lo que sucede, sino más bien enséñanos a pensar, a ser críticos y no a ver todas las cosas en blanco y negro o solo por lo que nos han enseñado. Ayúdanos a vivir toda angustia, todo miedo, para que así seas tú quien guíe a nuestro país, nuestras ciudades, nuestra iglesia y también nuestras vidas. Todo esto, buen Dios, te lo pedimos confiando en tu amor por nosotros, porque sabemos que tú nos amas y nos guías con las palabras que tu Hijo nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, una vez que hemos podido sentir la unidad en la oración, después de haber sido llamados por la palabra de Dios, es que compartimos eso que Dios nos da, que es su paz. Porque la paz es necesaria entre nosotros, es necesaria en nuestro mundo, como un deseo y también como una acción. Pero por sobre todo, como un compromiso hacia nuestro rol en el mundo. Porque nuestro compromiso como cristianos es ser mensajeros de la paz de Dios. Y junto con dar el mensaje y desear esa paz, también somos llamados a practicarla entre nosotros. Y es por eso que ahora la compartimos con un cariñoso saludo y un beso santo de la paz. Con esa paz, compartimos también el pan, porque sabemos que necesitamos de gestos concretos que nos ayuden a recordar nuestro compromiso, nuestro rol con ser paz para el otro. Pues así compartimos este pan y así estamos unidos en el compromiso de la paz, junto con el pan, junto con nuestros bienes y todo lo que tenemos. Porque es así como Dios nos quiere, trabajando, sirviendo y siendo instrumentos de su paz para este mundo que tanto lo necesita. Ahora que somos llenos de esa presencia de Dios, ahora que la paz empieza a anidarse dentro de nosotros para darnos la capacidad y la fuerza de ser paz en este mundo, es que recibimos el último empujón de Dios a través de su bendición. Unimos nuestras intenciones, ponemos nuestras manos en posición de recibir la bendición para que así podamos percibir y sentir a ese Santo Espíritu de Dios que entra a nuestros corazones y guía nuestros pasos cada día. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre todas sus maravillas.
que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su amor, su perdón y su paz. Y así Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté contigo, camine contigo y te lleve a la vida eterna. Por Cristo Jesús. Amén. Unámonos ahora todos, entonando nuestro último himno, que es el número 271. Más cerca, oh Dios, de ti yo quiero estar. Y que estas palabras calen hondo en nuestro corazón y que sean nuestra experiencia de fe. Salve.